La Asamblea Nacional de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, resolvió el fin de semana encomendarle a sus representantes en el CEN partidario iniciar las conversaciones con los restantes partidos de la coalición a fin de comparecer en un lema común en los 19 departamentos de cara a las elecciones departamentales de mayo de 2025. El punto primero de esa misma declaración agrega que el partido deberá arbitrar los mecanismos para definir sus candidatos y asegurar que no se pierda identidad. En la misma resolución, el sector se expresa sobre el denominado caso Astesiano, donde manifiesta su absoluta confianza en la actuación independiente del sistema judicial, al tiempo que rechaza los juicios apresurados de un caso de alta complejidad. Pero hay otras novedades con respecto al Partido Colorado. Por ejemplo, en su Comité Ejecutivo Nacional, expresó en una declaración que confía en que todos los partidos que integran la coalición de gobierno estarán a la altura de sus responsabilidades en torno a la reforma de la seguridad social que estudia el Parlamento. ¿Por qué este llamado de atención a los legisladores de la coalición? ¿Por qué debería aplicarse el mismo formato de coalición que funcionó en Montevideo en los restantes 18 departamentos? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado e integrante del Comité Ejecutivo Nacional y también de Ciudadanos. Pani, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer estar esta mañana con ustedes. En primer lugar, antes de pasar directamente a los temas que planteamos en la introducción al reportaje, la primera pregunta es, ¿cómo está Ciudadanos hoy? Porque es un sector que fue mayoritario en las elecciones del Partido Colorado en el año 19, pero luego sufrió la salida de su líder y creador, Ernesto Talvi. Habitualmente cuando pasa eso, los sectores tienden a disolverse, a cambiar de estrategia, de formas, pero hasta ahora Ciudadanos se mantiene en sus 30 como arrancó. ¿Cómo está hoy el sector? Totalmente. Es un caso, si se quiere, único, porque por lo general cuando los sectores pierden a su líder indiscutido, como en el caso de Ciudadanos ocurrió con Ernesto Talvi, los mismos tienden a deshilacharse, a extinguirse. Es la experiencia de todos los partidos. Sin embargo, Ciudadanos era un sector que, si bien tenía en Talvi un líder indiscutido, tenía una cohesión muy importante de su base dirigencial, tenía un proyecto de país, tenía otros articuladores que cumplían roles importantes en la interna del sector, y eso hizo que, pese al alejamiento de Ernesto Talvi, Ciudadanos siga funcionando en el Parlamento, en el partido, en el gobierno, y que hoy, bueno, esté funcionando de modo armónico. El pasado sábado tuvimos esa instancia nacional en donde estuvimos discutiendo estos temas. O sea que la vitalidad de Ciudadanos como sector dentro del partido, yo diría que es plena. Bueno, y eso nos entusiasma. Y ya estamos pensando también de cara al próximo proceso electoral, en donde seguramente Ciudadanos también tenga un candidato de cara a la interna partidaria, ¿no? ¿Cómo se va a procesar eso justamente? Bueno, ese es un tema que francamente al día de hoy no hemos conversado. Entendemos que no es bueno adelantar los tiempos electorales. Será seguramente el primer semestre del año próximo, bueno, el tiempo en el que tendremos que discutir estos temas para en el segundo semestre empezar la campaña, como es previsible, ¿no? Faltando ya menos tiempo para las elecciones internas. Pero usted avisora, advierte un candidato, un nombre en el cual Ciudadanos o aquellos colorados que quieran encolumnarse detrás de ese nombre puedan llegar a la próxima elección. Se lo planteo porque es evidente que dentro del Partido Colorado hay un problema con respecto a candidaturas. Tanto en Ciudadanos, que hoy no tiene al líder que lo creó, ni tampoco a Ballistas, que su último candidato es el doctor Julio María Sanguinetti, ya ha advertido que por una cuestión de edad no va a ser de nuevo candidato. Yo, francamente, no advierto en el Partido Colorado problema de candidaturas. Es cierto lo que tú decís, no hay liderazgos producto de que uno de los líderes abandonó y otro de los líderes, por una cuestión biológica de edad, no está en condiciones de serlo, que es el presidente Sanguinetti. Pero esta experiencia de gobierno nos ha permitido sacar a la palestra un conjunto de compañeros que están ocupando responsabilidades importantes a nivel del Poder Ejecutivo, en diferentes ámbitos de la Administración, que se han venido destacando. Y bueno, y hay, creo yo, un elenco interesante al cual recurrir. No creo que el Partido Colorado, como sí tuvo en el pasado, hoy tenga problema de candidaturas. Hay muchas personas que creo que serían muy buenos candidatos. Será un tema
a resolver el año próximo, y particularmente lo que refiere a Ciudadanos, creo que también hay compañeros que se están destacando y que perfectamente pueden encarnar un futuro liderazgo del sector. Bien, le hago esta serie de preguntas porque obviamente nombres no vamos a sacarle ninguno, pero ¿será Ciudadanos apoyando a una figura X o será Ciudadanos apoyando a alguien de Ciudadanos? Bueno, ¿o qué prefiere usted en realidad? Vamos a verlo. Se puede pensar en un escenario más amplio que el de Ciudadanos. Puede haber un reacomodamiento en el Partido Colorado. La política es muy dinámica. Seguramente el año próximo serán tiempos de definiciones. Creo que hoy es prematuro porque, francamente, le estaríamos causando a esos compañeros un enorme perjuicio si hoy empezamos a hablar de sus candidaturas. Será un tema para resolver a mitad del año que viene, pero reitero, creo que tenemos compañeros que han demostrado enorme capacidad de gestión, de liderazgo, y que perfectamente pueden encarnar con éxito una propuesta electoral. Justamente hablando de cuestiones electorales, en la última Asamblea Nacional de Ciudadanos del 3 de diciembre se resolvió encomendarle a sus representantes en el CEN del partido plantear la iniciativa de iniciar conversaciones con los restantes partidos de la coalición a fin de comparecer en un lema común en los 19 departamentos de cara a las elecciones departamentales de mayo de 2025. La pregunta obvia es ¿por qué? Bueno, este no es un tema que sea una originalidad de Ciudadanos, es un tema que se viene conversando desde hace muchísimos años en el Partido Colorado. Yo diría que hace cerca de 10 años. En el año 2012, el Partido Colorado le planteó al Partido Nacional la posibilidad de hacer acuerdos a nivel de las intendencias en los 19 departamentos del país. En aquel entonces la secretaria general del partido era Marta Montaner, fue a reunirse con el directorio, y el Partido Nacional lo que respondió es que en principio el único departamento en donde había interés de hacer esos acuerdos era Montevideo, y así se concretó el lema común en el departamento de Montevideo, que es el mecanismo a través del cual venimos compareciendo desde las elecciones de 2015 y hemos comparecido en las últimas elecciones de 2020. 10 años después, en otro contexto, en un contexto de coalición, en un contexto de sociedad con el Partido Nacional y con los otros partidos de la coalición, reiteramos este planteo porque entendemos que es absolutamente necesario para replicar una experiencia exitosa. Nosotros entendemos que lo que ha ocurrido en Montevideo ha sido exitoso para la coalición, le ha permitido acumular votos y fundamentalmente encarnar una alternativa, porque si en Montevideo los partidos de la coalición comparecieran separados, el triunfo del Frente Amplio de antemano se sabría. Entonces, de lo que se trata es de replicar este modelo de acumulación electoral a otros departamentos del interior. Pensemos, por ejemplo, en Canelones, ¿no?, en donde el Frente Amplio de un tiempo a esta parte ha venido gobernando desde el año 2015 y tiene una fuerza electoral importante, y los esfuerzos que hacen los partidos de la coalición en Canelones se diluyen. Entonces es fundamental, por ejemplo, que en Canelones también los partidos de la coalición, para tener éxito, para ser alternativa, para poder pelear el gobierno departamental, comparezcan juntos. Por ejemplo, Salto es el ejemplo quizás más paradigmático, en donde en la última instancia de elección departamental los partidos de la coalición obtuvieron más votos, pero fueron separados. Uh-huh. Y con 30% de los votos, Andrés Lima fue electo intendente de Salto. Hay otros departamentos del interior donde el triunfo del Partido Nacional no fue muy holgado, ¿no?, fue muy ajustado. Son departamentos que están en disputa, por ejemplo, el departamento de Rocha, por nombrar alguno. Entonces, yo creo que es una alternativa que le va a permitir a la coalición asegurar el triunfo en más departamentos de lo que hoy tienen. Y es también una forma de contemplar un pedido que hace el Partido Colorado, porque es notorio que este esquema de elección departamental con reglas distintas a la elección nacional o al balotaje, en donde hay una segunda vuelta, bueno, a nosotros realmente nos perjudica notablemente. Esa es una buena pregunta para hacerle. Sería interesante saber por qué el legislador opta por un sistema para la elección nacional y un sistema distinto para la elección departamental, y por qué también en la elección departamental, ya ganando, se obtiene el 50% de las juntas departamentales. Pero no quiero irme del tema central,
porque usted decía recién que el modelo que se aplicó en Montevideo es exitoso y la prueba lo remite en el sentido de que cuando se crearon los municipios se fue alcanzando un municipio nuevo en cada elección. Ahora, en la última elección, los partidos tradicionales tuvieron problemas para conformar la concertación y finalmente comparecieron con el lema Partido Independiente. Parece que también que la preocupación llega muy sobre la hora si la intención es tener un mejor rendimiento electoral. ¿No hay una autocrítica en ese sentido? Bueno, en ese sentido sí, no alcanzar los 500 votos en la última elección interna para que pueda conformarse nuevamente el Partido de la Concertación o pasar, digamos, a las siguientes etapas electorales fue una torpeza política mayúscula. Asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad como integrantes de ese acuerdo. Y quizás sí, nosotros asumimos esa responsabilidad porque siempre empezamos a trabajar de cara a las elecciones departamentales después del balotaje, ¿no? Trabajamos de diciembre o de mediados de enero a mayo. Y en 4 o 5 meses es muy distinto articular una alternativa. Por eso creo que los blancos y los colorados en Montevideo hemos aprendido, ¿no? El Partido Nacional ha iniciado un recorrido con Laura Raffo como presidenta de la departamental, teniendo una presencia a nivel partido de los 5 años. Lo propio hemos hecho desde el Ejecutivo Departamental Colorado. Usted lo presidió los 2 primeros años. Creando los clubes de zona, teniendo una presencia territorial, generando un centro de estudios. O sea, hoy el Partido Colorado, que es de lo que puedo hablar, está en otras condiciones para afrontar un proceso electoral en Montevideo. Vaya si hemos aprendido de esos errores y, por tanto, nos parece que es importante replicar un trabajo que entendemos que ha sido bueno a otros departamentos de la República, porque, a ver, la coalición supone una sociedad, y en una sociedad todos los socios se tienen que cuidar, y a nosotros nos pasa lo que a los blancos les pasa en Rivera, ¿no? En donde de octubre a mayo hay una corrida de votos del Partido Nacional al Partido Colorado que saca más del 50%. Uh-huh. Y eso fagocita al Partido Nacional, le quita representación en la Junta Departamental. A nosotros a la inversa nos pasa en otros departamentos en donde hay un predominio blanco. Entonces, aquí lo que se trata es generar condiciones para que todos los partidos de la coalición, e incluyo a Cabildo, que padece lo mismo porque prácticamente no tiene representación en las juntas departamentales, para que todos tengan participación, para que tengan espacio y que no se vean fagocitados por las reglas de juego, claro, que son difíciles de entender. Habría que consultarles a los constituyentes del 96 por qué se estableció un balotaje a nivel nacional y no se estableció una segunda vuelta departamental y la mayoría absoluta del partido que gana, ¿no? ¿Cómo se lo vende a los blancos de Cerro Largo, que vienen ganando hace años en ese departamento, plantearles que ahora tiene que ir en coalición con otro partido cuando saben que eso lo gana? ¿Cómo se lo vende a un colorado que sabe que viene ganando hace años en Rivera? Porque de alguna manera lo que ya sabe que tienen para sí lo empezarían a compartir. ¿Cómo le vende la idea de ir coaligado? Pues usted puso el ejemplo de Salto, que probablemente fue el más claro, Rocha también, podemos poner el caso de Río Negro, incluso que ha sido cambiante en los últimos años, pero ¿cómo se lo vende a votantes de un partido que obtienen la intendencia hace muchos años y por una buena distancia de votos? Bueno, yo creo que los tiempos políticos han cambiado. De aquel no rotundo del 2002, en donde solo se admitió el acuerdo Montevideo, a este año 2022, en donde conformamos todos una coalición de gobierno nacional, bueno, de lo que se trata es pensar justamente en esos términos. Es pensar de que la presencia de cada uno de los componentes de la coalición es fundamental para que la coalición obtenga logros electorales. O sea, la última instancia electoral de balotaje en la que se eligió la calle Pou, la coalición gana por 30.000 votos. En el último referéndum por la LUC, la opción del no que veníamos impulsando desde la coalición gana también por 40.000 votos. O sea, que todos los componentes, todos los partidos de la coalición somos determinantes. Entonces, de lo que se trata es de generar las condiciones para que todos nos desarrollemos de la mejor forma. No gana el socio mayoritario fagocitando al otro socio. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de tener generosidad, de tener miras amplias y saber de qué es fundamental repartir el juego
para el éxito colectivo. Esa tiene que ser la mirada en este caso del socio mayoritario y de quien, bueno, ostenta el predominio en esos departamentos del interior, ¿no? Ahora, usted usa el término fagocitar. ¿También no hay allí un espacio para que el elector decida, bueno, yo en octubre, en junio voto a tal, en octubre voto a este, en noviembre a este y en mayo voy a votar a este otro, que pueden ser todos de partidos diferentes? Por supuesto que... La opción de la coalición... Más allá de lo que usted lo ve desde el punto de vista, desde su posición, de fagocita a un partido. La opción del elector no es, bueno, yo soy libre de elegir todo lo que quiero en estas cuatro instancias electorales. Por supuesto que el elector siempre es libre de elegir, pero aquí tenemos que partir de la base de que los partidos que se presentan a la elección, en este caso, también son socios. No, entonces. Pero son socios en otra cosa distinta, en el gobierno nacional. No, bueno, pero a ver, son los mismos partidos, ¿no? Son los mismos dirigentes que integran un gobierno y otro. Me parece que eso de que una cosa es lo departamental y otra la nacional no corre. Entonces, por eso nosotros como partido lo estamos planteando, bueno, en un marco de discutir toda la coalición, discutir el futuro de la coalición, discutir cómo vamos a comparecer a la próxima elección nacional y también discutir cómo vamos a comparecer a las elecciones departamentales. Y te agrego un dato que me parece importante y que es una prenda de generosidad que aporta el Partido Colorado. Tabaré Viera, que es el referente, el líder del Partido Colorado en el departamento de Rivera, ha dicho, no sé si públicamente, pero sí ha expresado por lo menos en el ámbito del Comité Ejecutivo, que en el marco de estos acuerdos él está dispuesto a que haya coalición en el departamento de Rivera, donde el Partido Colorado gana hace 30 años. Entonces, nosotros estamos de alguna manera ofrendando, bueno, nuestro principal capital político para que se advierta de que este es un tema fundamental en donde se necesita generosidad política. Bien, para cerrar este aspecto, ¿cómo sería la ingeniería? Se lo pregunto porque aquí hay un detalle. En la última elección departamental, cuando se hizo bajo el lema Partido Independiente, había personas que no se podían presentar porque habían ocupado, o mejor dicho, habían participado en la elección anterior con otro lema. Y eso les impide de luego participar en la próxima elección. ¿Cómo sería la ingeniería en este caso? Bueno, eso no lo hemos definido. Claramente el mecanismo, creo yo, que debería ser la conformación de un nuevo lema, como en su momento fue el partido de la Concertación, para que sea un lema distinto al de los integrantes de ese acuerdo, para que ninguno sienta que se menoscaba su identidad política. Y ese inconveniente lo vamos a tener en la medida que siga vigente la Constitución de la República. Es una disposición transitoria que establece que si tú compareciste en la interna de un partido, en las subsiguientes elecciones no puedes ser candidato por otro lema. Ese problema va a persistir siempre. Lo que tienen que hacer aquellos que resuelvan ser candidatos es reservarse, no ir como candidato a la interna de sus partidos para poder después comparecer por ese lema que comparezca a la elección. Y ahí es donde se transforma, por lo menos uno advierte esta dificultad. Usted plantea que lo que ocurre a nivel nacional debe pasar también a nivel departamental, pero resulta que en la elección departamental no voy a poder elegir a aquellos que se presentaron en la nacional en otro lema. ¿No le plantea al elector una dificultad eso? En la nacional sí, porque lo que establece esa norma constitucional es que no se puede ir a la interna con un partido y después en la elección nacional o en la elección departamental con otro lema. Pero perfectamente se puede ir a la elección de octubre con un partido para ser candidato a diputado, a senador, y en la elección departamental con otro partido, digamos. Sí, pero la elección, el candado siempre es la interna. Claro, pero la elección de octubre, las listas se arman en función de la elección de junio. Es cierto, pero existen otros mecanismos internos que tienen los sectores en donde los referentes pueden sacar sus listas, pueden poner sus fotos en las listas, aunque no sean candidatos, y de todas maneras esos votos se marcan. Para eso los dirigentes políticos somos bastante ingeniosos. Diputado, le voy a cambiar un poco de tema ahora con un caso que está sobre la agenda periodística hace varias semanas y sobre el que también se expidió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que es sobre el caso Astesiano. Allí en el tercer punto de la declaración dice que que se trate de tratar como con seriedad el tema y no dejarse llevar como por meras conjeturas.
¿Entiende el Partido Colorado que este tema está haciendo o está afectando a la coalición de gobierno en cómo está siendo manejado? Bueno, lo primero que deberíamos decir es que es una situación lamentable en donde una persona a la cual el presidente de la República le dio la confianza de su seguridad y de su familia lo traicionó literalmente, y bueno, y estábamos refiriéndonos nada más y nada menos a un delincuente que tenía una banda, que lo primero que supimos era que falsificaba pasaportes para ciudadanos rusos, y ahora aparecieron todos estos chats en donde habría también algún tipo de intercambios con empresarios, con funcionarios policiales, en fin. Astesiano es un gran chanta, esa es la verdad, y creo que no se está dejando actuar a la justicia con la tranquilidad y con la tranquilidad que tiene que actuar en estos casos. Lo ha dicho la propia fiscal del caso, la doctora Fossati. Hay permanentemente una intención de instalar el tema en la opinión pública, de sembrar dudas. Lo vimos con este episodio del pescado, que creo que fue clarísimo, ¿no? En donde se daba cuenta de que era raro de que el presidente de la República hubiera recibido una donación por parte del príncipe saudí. Y bueno, y quedó demostrado de que efectivamente parece una práctica, aunque a nosotros nos parezca algo insólito, de que a los visitantes de Arabia Saudita hay un obsequio de 450 kilos de pescado que llega. Bueno, ¿pero eso a usted le parece que se comunicó bien? Porque el conocimiento del tema del pescado surgió a través de los chats, y el pescado estaba casi un tiempo determinado y no se sabía de la existencia de tal pescado. Digo, para plantear con respecto a uno de los temas y cómo el gobierno está comunicando o defendiéndose de lo que viene surgiendo un día sí y otro también a partir de las filtraciones de los chats. Yo no sé si era un tema para comunicar, o sea, por lo general no se comunican todos los regalos que recibe el presidente de la República ni los jerarcas de gobierno, que son habituales, o sea, en reuniones entre gobernantes de distintos países, hay regalos, pero y eso no se comunica, no nos enteramos. Aquí lo que hubo fue una aclaración cuando se sembró la duda, se hizo un pedido de informe. Me da la impresión de que hay una intención deliberada política de obtener un rédito por parte del Frente Amplio con este asunto, poniendo sobre la mesa cuestiones que yo entiendo que son peligrosas, porque yo escuchaba al presidente del Frente Amplio hablar de que estamos ante una crisis institucional. Todo lo contrario. Lo que ha demostrado este episodio de Astesiano es que las instituciones funcionan. Es que el presidente de la República no se enteró que había una indagatoria sobre su custodio, ¿no? Cuando estaba en un viaje de vacaciones en Costa Rica, ¿no? Es que la policía ingresó a la residencia de Suárez y Reyes a detener al custodio del presidente sin ningún tipo de interferencia. Es que había una fiscalía y un poder judicial que están investigando independientemente. Una fiscalía que está accediendo a toda la información, incluso a los chats del presidente, donde ahí sí creo yo que hubo una mala comunicación de la propia fiscalía. Pero que se están llevando adelante todas las indagatorias, todas las investigaciones, y la propia fiscal ha admitido la colaboración que ha tenido de parte de presidencia en todo este proceso. Entonces, vaya si ha funcionado la institucionalidad del país. Vaya si esto demuestra que hay un poder judicial independiente y hay un poder ejecutivo que no interviene, no interfiere, no obstaculiza una investigación. Las instituciones siguen vigentes. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no?, cuando se plantean esos temas de que aquí está en juego la institucionalidad del país. Todo lo contrario. Este caso evidencia que la institucionalidad del país, afortunadamente, como siempre ha ocurrido desde el retorno a la democracia, está pujante. ¿Cómo advierte la reacción que ha tenido el gobierno sobre el asunto? Yo creo que el primer día en que el presidente de la República, que es el día siguiente de la detención de este personaje, sale, da la cara, aclara la situación, y yo creo que el gobierno siempre ha sido transparente en este asunto, no ha ocultado nada. Se ha querido hacer también con este tema de los chats del presidente una cuestión de sembrar la duda de un ocultamiento. Se ha hablado de la corrupción instalada en el cuarto piso. Este no es un tema de corrupción política.
acá no hay actores de gobierno, dirigentes políticos involucrados. Esto es una situación de una persona que ocupaba un lugar importante, confianza personal del presidente de la República, que bueno, que era un delincuente. Pero este no es un caso de corrupción de gobierno como se ha pretendido instalar, y la intendenta diciendo que esto daña la imagen del país. Corrupción de gobernantes y de gobierno, vivimos en periodos de gobierno anteriores donde procesaron y condenaron a un vicepresidente de la República en funciones, a un ministro de Economía en funciones, a un presidente del Banco de la República en funciones. La actitud fue diferente, porque recordemos el episodio Sendic. Durante 2 años el Frente Amplio se abroqueló en torno a Sendic. Un plenario del Frente Amplio acusó a la prensa y a la derecha y al Plan Atlanta de una maniobra para desestabilizar al gobierno. A Fernando Lorenzo, procesado por el episodio del préstamo de Pluna, se le hizo una caravana de respaldo, ¿no?, para realzar su figura. Y a Caloya, estando procesado también por el mismo tema, después se lo designó en otro cargo. Entonces, el Frente Amplio no tiene mucha autoridad para hablar de cuál es la actitud que deben asumir los gobiernos cuando surgen estos casos, porque cuando le tocó, claramente fue omiso, ¿no? Ahora, la pregunta apuntaba a cómo ha actuado este gobierno con respecto a este asunto. Y se lo planteo, por ejemplo, porque ayer se conoció la renuncia de Ferreira, el número 2 de la policía, que ya se sabía desde la semana pasada que había unos chats filtrados donde hacía referencia al senador Sánchez, sí, de una forma determinada. Y allí no se tomó la decisión de apartarlo del cargo, sino de el hombre estaba en licencia y ahora él renuncia al cargo. Y también le hago este planteo porque en una primera instancia el presidente de la República había dicho que Astesiano era un funcionario intachable y luego surgieron aquellas definiciones donde la ficha de Astesiano estaba llena de delitos e incluso había estado procesado y preso durante 4 meses en Las Rosas. Por eso le planteo, si bien es obvio que no existe una red de corrupción instalada en el cuarto piso, como se ha dicho, sí es cierto que esto ocurrió y el gobierno no lo advirtió, la administración central no lo advirtió, hasta la investigación de la fiscal Fossati. Es cierto. A ver, es evidente que hubo un error del presidente de la República al designar a esta persona. Es cierto también que, por temas que ya han sido explicitados, en su momento no surgía, ¿no?, de la ficha de que Astesiano tuviera antecedentes penales. Lo que había eran anotaciones, para mí, suficientes para no contratarlo. Pero bueno, el presidente hizo confianza en esa persona. Y en relación a lo de Ferreira, yo no sé si renunció o le pidieron que renuncie, porque realmente eso parecía que era evidente que se tenía que ir, porque... ¿Y no era evidente la semana pasada? Era evidente la semana pasada, bueno, quizás el gobierno se tardó un poco, pero finalmente el hombre se fue. Porque si bien era una conversación privada la que mantuvo con Astesiano, desde el momento que es pública, no puede el 2 de la policía estar refiriéndose a un senador de la República como Alejandro Sánchez de la forma en que se refirió. Por tanto, eso lo inhabilitaba, creo yo, para ocupar ese rol. No sé cómo fue el tema, la verdad que no he averiguado si le pidieron que renuncie o él de motus propio renunció. En todo caso, me parece que fue una buena salida, porque el conocimiento de esos chats lo inhabilitaba para ejercer esa función. Bien, diputado, le voy a volver a cambiar de tema y vamos a pasar ahora a preguntarle sobre una de las reformas que está en estos momentos en el Parlamento, que es el tema de la reforma de la Seguridad Social. Allí el Comité Ejecutivo Nacional también se expresó sobre este tema y en su último punto dicen, le exhortan a los partidos que integran la coalición de gobierno a estar a la altura de las responsabilidades, asegurando los votos para que se dé esta reforma. Hace un día, antes de ayer, el Frente Amplio se expresó sobre este tema y el ex ministro Ernesto Murro dijo que solamente van a acompañar una veintena de aproximadamente 330 artículos que tiene este proyecto. ¿Cuál es la postura del Partido Colorado con respecto a esto y cómo ven la forma en la que la oposición se está manejando con respecto a esta reforma? La reforma de la Seguridad Social es un tema que se viene conversando y dilatando en el país desde hace larga data. Yo recuerdo escuchar al ministro de Economía de la época, del primer gobierno de Vázquez, Daniel Astori, hablar de la imperiosa necesidad de una reforma. Lo propio hizo Mujica, lo propio hizo Vázquez en su segundo gobierno. El Frente Amplio no se animó a hacer esta reforma.
que es absolutamente imprescindible, porque aquí lo que está en juego es ya no solo la jubilación de nuestros hijos, es nuestras propias jubilaciones, porque si el sistema previsional deja de ser sustentable, no se puede financiar, bueno, algún día va a colapsar. Entonces, en un mundo en donde la esperanza de vida ha crecido notablemente, ¿no?, como ha crecido en estos últimos tiempos, producto del avance tecnológico, del avance de la ciencia, de que afortunadamente hay niveles de vida mejores para todos, en un mundo en donde la tasa de natalidad viene bajando, y vaya si Uruguay lo viene sufriendo particularmente, bueno, es necesario arbitrar algunas medidas para que el sistema de seguridad social sea sustentable. Y esta es una reforma de la seguridad social que pone foco en las pensiones y jubilaciones de menor cuantía, ¿no?, a través de un régimen suplementario para darle, en definitiva, a aquellos jubilados que reciben una pensión menor, bueno, un mayor poder adquisitivo. Es mentira eso de que se va a trabajar más y se va a ganar menos. Uh-huh. En todos los casos, y están los estudios actuariales que ha presentado el doctor Saldain, todos los trabajadores van a recibir más de lo que hoy reciben por concepto de jubilación. Naturalmente, hay un proceso que es muy moderado, que no es disruptivo, de aumento paulatino de las edades de trabajo. Yo creo que la actitud que ha asumido el Frente Amplio es de enorme irresponsabilidad. Ha primado la visión más radical, ¿no?, la que lidera el Partido Comunista, el MPP, el Partido Socialista. Han barrido una vez más a los sectores moderados, al astorismo, que planteaban hacerle modificaciones, introducir aportes, y nosotros asumimos la responsabilidad de hacer esta reforma porque el país lo necesita. No le van a cambiar los números a este gobierno por esa reforma, que va a implementarse en sucesivos gobiernos, pero es una cuestión de responsabilidad política, y creo que la gente eso lo va a valorar, y también creo que va a poner en el cernidor la responsabilidad, bueno, de la oposición, que se lava las manos, como lo hace también con otros temas importantes como el de la transformación de la educación, ¿no? Ahora, el punto 4 de la declaración que citaba Roxana dice que, por todo lo expresado, este Comité Ejecutivo Nacional confía en que todos los partidos que integran la coalición de gobierno estarán a la altura de sus responsabilidades, asegurando con los votos de sus representantes en el Parlamento la sanción del proyecto de ley que todos contribuyeron a elaborar. ¿Para quién está dirigido este mensaje? Bueno, para nadie en especial. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Yo lo único que te digo, Francisco, es que este tema no llegó al Parlamento sin consulta de los partidos. Todos los partidos de la coalición hicimos nuestros aportes, tuvimos varias instancias con el equipo que ha redactado esta iniciativa, varios idas y vueltas, y hubo un acuerdo en Torre Ejecutiva, donde allí estaba el presidente de la República, el secretario general del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, el general Manini, Pablo Mieres, Daniel Peña por el Partido de la Gente, y todos estuvimos de acuerdo en remitir ese proyecto al Parlamento. Eso suponía que el proyecto se aprobaba a tapas cerradas, no, obviamente. El Parlamento perfectamente le puede hacer cambios, modificaciones, ajustes, pero no cambiar la inspiración del proyecto como se ha planteado públicamente. Entonces, el llamado que hace el Ejecutivo es para asumir los compromisos, ¿no? Diputado, ¿el costo político finalmente lo van a pagar quienes no apoyen el proyecto de la reforma? Yo creo que sí. Yo creo que la ciudadanía uruguaya va a saber valorar quién actúa con demagogia, quién se opone para oponerse y no propone alternativas, y quién toma las decisiones importantes que hay que tomar para que la seguridad social sea, en definitiva, sustentable, para asegurarle a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, una jubilación cuando nos jubilemos. Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado de Ciudadanos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer, como siempre. Buena mañana.